¡Qué cosa tan bella, tan hermosa, tan preciosa! No te asustes, no te dejes llevar por lo que ves a simple vista. ¿Cómo podrías calcular tú el área sombreada allí? Se ve súper raro, ¿cierto? Pausa tu video, analízalo, interprétalo. Yo sé que vas a poder. Mira las opciones. Tiene que ser algo rápido, ¿ok? Ya, empecemos. ¿Qué pasa si tú a esa figura le trazas esta diagonal? Interesante, ¿no? ¿Y qué pasa si tú a la curva que está abajo la partes a la mitad? ¿Será que esos dos espacios pueden rellenar lo que falta allá arribita o no? Mira que básicamente aquí voy a hacer un dibujo referencial. ¿Ya lo viste? Yo creo que sí. Voy a hacer un dibujo referencial. Aquí tienes el medio círculo, acá tienes el otro medio círculo y tienes esta curva. ¿Qué te estoy diciendo yo? Partes esto de acá, esto lo completas, este de aquí lo quitas y rellenas esto, este de aquí lo quitas y rellenas este, quitaste este y rellenaste este. Y al final lo que te están pidiendo en el fondo en este ejercicio, el área sombreada es el área de la mitad del cuadrado. ¿Me sigues la idea? Quiere decir que de allí, ¿cuánto es el lado del cuadrado? 4. 4 por 4. El área del cuadrado son 16. Lo que a ti te están pidiendo en el fondo es el área de la mitad, de lo que es el área sombreada, que es esta cosita toda rara. Esta cosita toda rara equivale a la mitad del área del cuadrado. 16 entre 2, 8. ¿Y si está en centímetros? 8 centímetros cuadrados, ¿ok? Esto no te, esto está feo, yo sé, pero es que de ahí tú haces la información, partes, unes, art attack, pegas, montas los pedazos, completas una figura conocida. Al final te están pidiendo ¿qué? El área de este triángulo, que es la mitad del cuadrado, ¡pum! 8, y con eso